Cadenas internacionales de hoteles como Hilton, Aton, Ramada y Decameron llegarán a la ciudad entre 2017 y 2018 para atender otra parte del mercado. Esos hoteles ya tenemos conocimiento que algunos de ellos están pensando en grandes suites de las que hoy la ciudad no tiene tanta capacidad y nos van a demandar muchísimas inversiones. Cotelco prevé que entre 2017 y 2018 Medellín tendrá 4.309 habitaciones y que al 2019 serán 6.100, muchas de ellas con estándares internacionales que exigen ciertos visitantes. Creemos que hay un mercado en el mundo que puede venir a Medellín, especialmente para el turismo corporativo y reuniones, que tiene la capacidad y la voluntad de atender unas tarifas superiores. Actualmente Medellín cuenta con 227 hoteles, 10.000 habitaciones y 16.934 camas. Con la construcción de nuevos proyectos se busca atender el incremento sostenido en la llegada de viajeros. Tenemos hoteles que han invertido como mínimo 12 mil millones de pesos, de ahí hacia arriba pues empieza la cuenta, eso quiere decir que la ciudad se está preparando para este crecimiento, que los hoteles que han construido el proceso de desarrollo turístico en Medellín también se están poniendo a la vanguardia. Los nuevos proyectos hoteleros se construirán en su mayoría en El Poblado y en Llano Grande, oriente de Antioquia, y demandarán una inversión de 811 mil millones de pesos.